Que tengan una noche ya de famosa aquí a Tele Cáncer con la lucha superestrella, lucha de campeonato, divas de la NWG, Chica Tormenta, Frida Cereta. El día de hoy, muy buenas noches. Me presento, aquí estoy con toda la actitud con mi compañero Enrique Alberto, alias el Flama, Flama Negra. Y pues yo, Johnny Martínez, estoy con toda la actitud. El día de hoy estamos viendo una lucha por campeonato, estamos viendo una Chica Tormenta, una Valkyria, una Frida, que viene pues ahora sí dándose todo por el todo, viene por todo. Vamos a ver cuál de ellas se lleva este gran cinturón, que el día de hoy es muy importante porque es por el campeonato de Divas NWG, ¿no? Me parece. Efectivamente, campeonato de Divas NWG, la actual campeona Valkyria, enfrentándose a dos grandes rivales, con el Chico Tormenta y Frida Scarlett, que le vemos ahí en ese mano a mano, como la casa con esos brazos y la lleva a la esquina de la Frida Scarlett y la recibe con esas patadas. Rápidamente las esquiva. Así es, esa variante que hace que se estrelle en el esquinero del cuadrilátero. Ve nada más cómo se perfila, cómo la engancha para poderla proyectar afuera del cuadrilátero. Llega Chica Tormenta. Estamos viendo a una Chica Tormenta muy fresca. Y estamos escuchando que el público se va con Frida, Frida, Frida. Y aquí tenemos a Chica Tormenta, que viene con todo, ve nada más, ya la pepena, ya la tiene, y ve. Chica Tormenta, una chodera muy explosiva, muy ruda, muy experimentada, con gran buena recorrida, campeona de muchas luchas y campeona también, jefe del Estado de México, así es de que trae varios campeonatos esta Chica Tormenta, que en algún momento tuvo que dejar vacante el campeonato Divas, y hoy viene a recuperarlo nuevamente. Así es. Viene a recuperarlo y el día de hoy viene con todo el power. Y ahora sí, ya la acomoda, ya la perfila. Y ahora sí la proyecta con esas tremendas patadas sobre Frida. Así que acaba de llegar nuestra amiga Valkyria, Valkyria, Valkyria. Y nada más, ya la proyecta, ya está en todo lo bajo del ring. El encordado de este cuadrilátero también tiene para Frida, Frida, Frida. Ve nada más. Tremendo, tremendo castigo. Cuidado que intenta llevarse las dos, pero es muy pronto para llevarse las, así que rompen el castigo sobre esta Chica Tormenta, ¿no? Que viene con todo sobre las dos, sobre Frida Scarlett y sobre esta Valkyria, ¿no? Que es la número uno a vencer, porque es efectivamente la campeona, ¿no? Así es de que vemos estos castigos que le hacen ahora sobre Chica Tormenta y viene Frida y le rompe el castigo. Esto va a estar muy bueno porque mira cómo se la está llevando. Así es, trata de hacerle un tremendo castigo. Ve nada más, se le suelta a Valkyria. Frida, también Chica Tormenta se duele de su rodilla por ese tremendo castigo. Ve nada más, Valkyria la proyecta, la acomoda en el esquinero, en la esquina del engordado. Ve nada más cómo tiene a Chica Tormenta. Ahora sí ya las prepara, ya las acomoda y se equivoca. Ve nada más cómo la proyecta esta Frida, Frida, Frida. Así es, con esas patadas en cascada sobre Frida, patadas sobre Chica Tormenta, que parece que ya tiene preparadas a las dos para llevárselas. Uno, dos, pero no, es muy poco para llevarse a Chica Tormenta, así es que viene sobre esta campeona que también va con el conteo. Uno, dos, y nuevamente rompe el castigo. Así es muy pronto. Frida ya lo que quiere es terminar con esta lucha. Así es. Estamos viendo que se están estudiando, ya se están levantando, se están incorporando. Estamos viendo a una Frida que trata de atacar, una Valkyria que se atiende con ese antebrazo, con esa tremenda llave. Tremenda llave. Ve nada más esa variante de quebradora. Ve nada más. Llega. Bueno, nada más se llega al cuento de dos. Así llega el cuento de dos porque esta Chica Tormenta rompe el castigo. Todas quieren este campeonato de Divas de la NWG. Así es que vamos en este mano a mano. O sea, ya con ese puente olímpico, Chica Tormenta se acomoda uno, dos y entra Frida para romper el castigo nuevamente. Así es. Recuerda que tenemos una Chica Tormenta que pues anteriormente la hemos visto en AAA, la hemos visto en diferentes empresas y el día de hoy la tenemos aquí en NWG, en esta gran arena Roberto Paz. Y también tenemos aquí a una Frida con toda la actitud, la hemos visto también en diversas empresas, a una chica
con mucho talento, con mucho potencial para ser una gran figura luchística, ¿no? Así es. Las tres tienen gran escuela, gran sabiduría, pero en estos momentos Valkyria es la campeona, ¿no? Esperemos que tenga el campeonato o se lleva Chiqui Tormenta, ¿no? Porque estos castigos siguen y siguen. Así es, así es. De nada más. Solamente con el conteo de dos. Tenemos a una Valkyria que dice, no, a ver, tranquilo, conejo, relájate. Tenemos una Chica Tormenta que ya la acomoda, ya la pepena. Y nada, 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 nada. Tenemos una Frida que trata de llevársela de casita y nada, también se le zapa. Chica Tormenta, Chica Tormenta. Ahora sí, estamos viendo que la sacan. Amenaza con volar, amenaza con volar. Pero nada, nada. ¿Qué opinas, mi buen Flama Negra? No, solamente amenaza con volar, pero ahí viene sobre esta Frida con esas patadas sin cascada sobre toda la humanidad. Y vamos a ver si ahora sí se la puede llevar. Así es, estamos viendo a una Chica Tormenta que se está doliendo, está tratando de buscar una estrategia para poderse la llevar. Y ve nada más cómo se la lleva con esa palanca, palanca y garra. Así es, trata de rendirla, conejo le pregunta, Frida, aprieta, no la deja, atención. Se duele Valkyria y Frida. Se la lleva. Ah, caray. Ah, caray. Frida se la lleva. Vamos a ver. En esos momentos, Valkyria está muy molesta con Conejo. Le acaba de brindar ese campeonato a Frida. Pero bueno, damas y caballeros, esto fue todo de parte del equipo de Celeconce. Nos despedimos, yo soy Johnny Martínez. Yo soy Flama Negra y esto es Celeconce. Vamos por la nueva campeona. Atención, atención, atención. ¡Cíclope! ¡Cíclope! Atención, ¡Cíclope! Tenemos aquí ¡Cíclope! A un cíclope. Que ataca a una Frida. Caballeros, en nombre de Lucha Libre Celeconce, nos despedimos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Sigan sintonizando Lucha Libre Celeconce. Recuerden a otros aficionados, mañana, 31 de julio. 8 de la noche, lucha de último hombre en pie, Shield Dragon contra Cíclope.